Desde New York para el mundo. Tiempo atrás hicimos un segmento hablando sobre los grandes genocidas de la historia de la humanidad y sus atrocidades. Okay. El día de hoy, producto de una maquinación demencial, sí, nos tiene aquí para hablar sobre los 7 gobernantes más locos de la historia de la humanidad. Wow. Y comenzamos con el número 7. En la séptima posición se queda no un faraón, sino más bien un gobernante muy poderoso egipcio llamado Faruk de Egipto, quien gobernó desde 1932 hasta el 1957. Sí. Este periodo fue una pesadilla para los egipcios, a lo que llevó a un golpe de Estado. Todos sabemos de que un golpe de estado trae memorias infelices, pero no va a haber ningún tipo de desperdicio en que la persona se quede con nosotros a escuchar las atrocidades de este gobernante. Claro. Sucede de que Faruk de Egipto, su propia familia lo tenía como un estómago pensante. Wow. Un estómago pensante. Wow. Puesto que el tipo comía sin ningún tipo de remordimiento y desenfrenadamente. De hecho, Marvel Comics lo parodió y lo presentó de una forma muy grotesca. Uh-huh. El tipo agarraba y se tomaba aproximadamente 30 litros de Coca-Cola al día. ¡Mierda! ¡Wow! De Coca-Cola. ¿Y cuánto pesaba eso? Agarraba unas 450 libras. Uf, agarraba el caviar, uh-huh, y se pegaba de la lata a chuparlo directamente. Pero esto no lo hace loco. Lo que sí lo hace loco es haberle robado el reloj a Sir Winston Churchill. Haberle robado el reloj a Sir Winston Churchill. Okay. Y cuando se le interrogó en base a este robo de reloj, dijo que se le había encontrado tirado en el suelo, cosa que no sucedió. Sabemos que no. Todos supieron de que fue que tomó el reloj del bolsillo de Winston Churchill para quedarse con él. Sí. Pero, aparte de eso también, sucede de que cuando la Alemania nazi de Adolf Hitler, sí, invadió Egipto, él le escribió una carta más adelante a Adolf Hitler felicitándolo. ¿Por qué? Por la invasión de su propio país. Ah, no, pero No. Al amigo le faltaba un tornillo. ¿Sí? Era la comida que lo tenía atrofiado. Sí. Qué hombre malo. Supe que era tan gordo que el ángel de la guarda andaba en una grúa. por si acaso. Pero no obstante esto, más adelante, años más adelante, tuvo una pesadilla, un sueño, sí, en el que un león lo atacaba. A lo que él, al respecto, mandó su comitiva a todos los zoológicos de la nación para que exterminaran todos los leones a tiros. Oye, eso. ¿En serio? Por fin, cuando ese energúmeno fue destituido por un golpe de Estado, gracias a Jesucristo, en el palacio donde él ya vivía, residía, encontraron una colección de la más grande de la historia de la humanidad de pornografía. ¡Tú estás relajado! Era pornográfico. Ah, pues el amigo era sabroso. Sí, él era completo. Este fue nuestro número 7. Ahora vamos con el número 6. En el número 6 nos llega Ludwig II de Baviera. ¿Eh? O Luis II de Baviera. Okay. Oh. A 140 años de su muerte, lo recordamos, y no solamente por ser un gobernante, sino más bien por sus ocurrencias y su locura. A ver. Okay. La familia real de Luis II no le importaba ni tampoco querían que la gente supiera el tipo de excentricidades que tenía ese gobernante. Mm. Puesto que el gobernante en sí sostenía conversaciones y debates fluidos a todas horas del día consigo mismo, pensando que estaba debatiendo con alguien imaginario en sus propias mentes. ¿Qué pasa? Wow. En algún momento todos hemos hecho eso, pero por lo menos por un minuto, pero no todo el tiempo. Sí, pero no todo el tiempo. Dedicar horas y horas a tener debates fluidos con personas imaginarias en tu propia mente. Siempre estaba correcto. También, aparte de eso, gustaba de organizar picnics al aire libre. Ah, pero eso está bien. Lo curioso de Luis era que lo hacía de la madrugada e invitaba a personas que ya habían muerto hace décadas. Oye, eso. Pero no obstante esto, tuvo un gran problema con la realeza, con la comitiva real, porque tenía una obsesión particular con los castillos. Que de hecho, la primera edificación de Luis II fue lo que Disney tomó como referencia para crear su propio castillo, que hoy conocemos como Walt Disney. Oh, wow. Walt Disney. Este construyó un castillo. Y puesto de que la fortuna de la familia real ya se estaba viendo afectada, la comitiva real
estaba en contra de que él siguiera usando los fondos de la familia para seguir construyendo estos castillos. Uh-huh. A los que se descuidaron un poquito, y cuando él vio que se descuidaron un poquito, que ellos bajaron la guardia, mandó a buscar un sinnúmero de arquitectos de otros pueblos para que construyeran otro nuevo castillo. Yeah. Lo que devino completamente en la ruina económica de toda su familia. Finalmente fue destituido el mismo día de su propia muerte. Sí. Bueno, yeah. Luis II, antes de continuar, queremos recordarle a toda nuestra gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube, La Chispa Radio Show. Claro, claro. Que también le den a la campanita, que comenten en la caja de comentarios. Y compartan los videos. Exactamente. Sus comentarios son importantes para nosotros. Así que, por favor, coméntenos. Diga lo que sea. Lo que le salga del hígado. Díganos que estamos justamente estamos para eso. Así es. Ahora nos vamos con el número 5. En la quinta posición nos llega un gobernante que es tenido como el más loco del imperio más grande jamás existido en la humanidad. Y hablo nada más y nada menos que del imperio británico. Oh. A ver. Britania. En la quinta posición se queda el gobernante y el rey Jorge III de Inglaterra. George III. Imagínense por un momento ver un tipo grande, robusto como tú, como producción, que tenga los berrinches y las rabietas que tiene un niño de 4 años cuando tú no le compras un dulce en las calles. Ay, oh, que Dios se tiran al piso y patalean. Y así llegó a una posición tan alta. Volviéndose completamente loco al punto de que tenía que ser agarrado y tomado con camisas de fuerza por las tardes. Pero lo que hace loco a este regente es lo siguiente que le vamos a contar ahora mismo en este instante. Sí. Y es que Jorge III, uh-huh, despertaba por las noches producto de una pesadilla, uh-huh, y reunía todo el parlamento en la asamblea general, uh-huh, para citarlo y decirle que París se estaba completamente hundiendo. O sea, de que está... Lo que él se soñaba. De que París se estaba completamente inundando. Y él no vio para afuera, por la verdad. De hecho, cosa que no estaba sucediendo y nunca sucedió tampoco. Él no vio para afuera, por la verdad. Un loco. También, no obstante eso, citaba también al parlamento personas que habían muerto ya hacía décadas y siglos con anterioridad. Bueno. Pero lo que hace esto... ¿Vas a decir algo? No, que me imagino que los integrantes del parlamento decían, pero este muchacho como loco. Pero lo que lo hace aún más loco, ya dijeron, ya esto es el colmo de los colmos, fue cuando Jorge III, una mañana cualquiera, amaneció diciendo de que había nombrado príncipe a su almohada y la había nombrado con el nombre de Octavio. ¡Oh, qué bien! ¡Octavio! Vamos a preguntarle a Octavio qué quiere hoy para comer. ¡Qué fuerte! Y no obstante, una almohada que era príncipe. Sí, nombró a su almohada príncipe de Inglaterra. Lo llamó Octavio y lo mandó a registrar como un ciudadano más de la nación. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuál fue? Recuerda a alguien, pero no voy a decir aquí. ¿Cuál fue el primer decreto de la almohada? Al final del día, ya estas atrocidades, estas vergüenzas, las familias no la toleraron. Lo recluyeron un poco y siguieron llevando el gobierno extraoficialmente, mientras que él era oficialmente el gobierno. Destacar también que para el siglo XVII, siglo XVIII, que fue la época donde Jorge III gobernó, uh-huh, fue un rey muy longevo, durando 82 años de vida. En aquel tiempo la persona era 40 años como máximo, 50, uh-huh, 60. ¿Le está tirando puyo el de Estados Unidos? Más o menos. Cuidado. Y ahora nos vamos con el número 4. ¿Qué recuerdo me trae? Quiero destacar que desde este punto en adelante la cosa se pone sumamente seria. Se pone sabrosa. Yo estoy así esperando, tú sabes, así como en, yo estoy esperando estática, yo estoy esperando un loco que yo conozco por ahí. Yo también. Ajá. Que tú lo tienes. Por eso no lo mencionaba. Señores, en la cuarta posición nos llega Cristian VII de Dinamarca. Oh. Lo que caracterizó la locura de Cristian no tiene atenuantes alguno. ¿Por qué? Cristian VII de Dinamarca le gustaba bastante organizar cenas, buffet y reunir a toda la realeza posible. Uh-huh. Lo curioso de Cristian VII de Dinamarca era que a sus invitados tendía a arrojarle comidas
a las caras sin previo aviso. Era como que tú estuvieras comiendo y yo te tirara un chuletazo y un mulazo en la cara. ¡Pam! ¡Ay, Dios mío! Dije, ¡toma ese bofe! ¡Toma ese bofe! Hay que preguntarle a él. Tú no sabes que yo tengo un cuchillo aquí, ¿verdad? Pero no obstante esto, Cristian de Dinamarca tenía otro hábito y era que se quedaba con los ojos entrecerrados, como así, mire. Uh-huh. Digo una cosa aquí, digo sospechosamente. Sospechosamente, producto de una maquinación demencial, y hacía esto en todas partes, en las comidas, en las visitas diplomáticas y en el paseo con su comitiva por los jardines reales de Dinamarca. Sí. Lo curioso que al hacer esto era, eligiendo a una persona al azar, y se acercaba despacio, y de repente venía y... ¡Una galleta! ¿Pero cómo va? ¡Una galleta! ¡Una galleta! ¡Atento al rey, atento al rey! Lo que la persona agarraba y se inclinaba ante el rey. Sí, claro, su alteza. Y Cristian VII lo que hacía era que tomaba su posición y le daba un salto de rana encima de la persona. Ay, Dios mío. Y tenía esposa el caballero. Estaba casado el niño. No. ¿Quién aguanta eso? Ahora que tú mencionas que si estaba casado. Aparte de la locura de darle un salto de rana a la persona que no se inclinaba en el aquí terreno, viene. Tenía un hábito un tanto vergonzoso para su propia familia, un hábito demencial y cruel, y era que Cristian tenía la mala costumbre de masturbarse en público. Pues bueno, no puede ser. Y aprovechando que tenía una gran cantidad de capas de ropa por encima, uh-huh, como rey. Él pensaba que nadie se daba cuenta y el tipo dándose manigueta. ¡Wow! ¡Dios mío! Como que tenía una tiña dándose guay. Imaginen la vergüenza. ¿Por qué tú te pones así, Ronald? ¿Por qué, Romero? Se puso a pensar. Imaginen la vergüenza que tenía la familia cuando tenían que bregar con asuntos diplomáticos. Me imagino que sí. Al final del día, Cristian fue víctima de un golpe de estado sumamente suave, propiciado prácticamente por todo el mundo. Sí. Imagínate. Ese chuletazo me la paga tú. De ahora, ¿ustedes se imaginan ahora mismo qué hubiese ocurrido si hubiesen puesto a Jorge III y Cristian VII de Dinamarca en una sola habitación? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Una locura. Yo lo que me imagino a todo lo que le digo galleta. Tener que aguantarla. Hasta guarina. Tú sabes que haciendo un pequeño paréntesis sobre eso, sobre reyes, poder, presidentes y lo que haga. Tú sabes que el poder absoluto, como lo tienen los reyes, eso es lo que vuelve a la persona loco. Porque sí, él sabe, es decir, yo soy un rey. Pero estos vinieron de fábrica, fue. Sí, vinieron dañaditos de fábrica, sí, realmente. Sí. Y ahora nos vamos con el número 3. Señores, ni se acordaban del número, ¿eh? Sí. Señores, en la tercera posición llega un personaje sumamente legendario e histórico. A ver. Que es el responsable, de hecho lo destaqué hace unos programas atrás. Sí. Es el responsable de que Rusia tenga las dimensiones territoriales que tiene en la actualidad. Y es que a más de 480 años de su muerte, Iván VI Vasilievich, o Iván el Terrible. Sí. Ah, sí, el Terrible, me acuerdo. Fue uno de los regentes que le hizo honor a su nombre y también estaba abordado por una locura sin atenuantes. Y es que Iván el Terrible era un tipo completamente obsesivo. ¿Con qué? No había forma alguna de tú corregirle algo. Era terrible. Hasta la más mínima palabra que tú le corrigieras podía darte por muerto o por muerta. Coño, pero... Wow. De hecho... O sea, ¿no se le puede llevar a contrario? No, para nada. Sí, ese del tipo de gente que dicen una vaina. Como producción, ¿verdad? Una especie de producción moderna, viene así, Iván el Terrible. Señora, si Iván el Terrible, fue tan loco que tomaba a las personas y las mandaba a liquidar solamente porque les causaba satisfacción. Su primera ejecución la ordenó a los 13 años de vida. Wow. Seguido de que Iván el Terrible, una tarde cualquiera, su esposa le había recriminado algo. A ver. Y él... ¿A los 13 años? Sí, mandó a matar a su primera persona. La primera persona. Pero que se una tarde cualquiera, su esposa le recriminó algo porque no lo estaba haciendo bien, a lo que él acudió a quitarle completamente. Wow. Y no, a su propia esposa. Sí, no, yo me paro y me voy de aquí. Producto de una rabieta. Pero no obstante esto,
El hijo más adelante fue a reclamarle, papá, ¿por qué lo hiciste? También y por el hijo reclamarle de un, con un bastón también, también se le quitó la vida. No, pero el, wow. La paciencia no era su don. No, para nada. Él dice, paciente tienen los doctores, yo no tengo paciencia. Ante estas atrocidades del terrible, la iglesia ortodoxa rusa comenzó a criticar sus métodos, lo que llevó a una ejecución masiva de todas las autoridades eclesiásticas de la época. No, pero yo me imagino, hermano. Pero producto de que se despertara de su locura por las noches, Iván el Terrible iba a las iglesias suplicando el perdón clerical, como si estuviese arrepentido, y luego se marchaba y no podía dormir pensando que se había arrodillado ante otro hombre, a lo que al otro día iba y lo asesinaba. Y lo porque no, se había arrodillado ante ellos. Wow. Era bien terrible. Pero no obstante esto, otra de las atrocidades de Iván fue que cuando él mandó a construir la Catedral de San Basilio, que es viene siendo como la Estatua de la Libertad o el Capitolio aquí en Estados Unidos, un monumento ruso, el más emblemático. Sí. El arquitecto que le construyó la Catedral de San Basilio, él mandó arrancarle los ojos. Coño. ¿En serio? Porque no quería que le hiciera una obra tan hermosa a nadie más en el planeta Tierra que lo contratara. qué egoísta eres, muchacho. Son ese vainas. Era un verdadero bárbaro. No, es que son cosas que tú dices. Son de ese tipo de gente. No, de ese tipo de gente que dice: o yo me bebo la leche o yo la boto en la basura. Pero nadie se la va a beber la maldita. producto de todo esto, Iván el Terrible nos abre las puertas a todo número 2. No, por eso sonó como raro. Vamos, todo número 2. Señores, aquí la cosa se pone bastante... Estoy esperando un loco yo. Aquí la cosa se pone... Doctora, pero entonces... En este tono llega la doctora Emperatriz. Esta es una loca terrible. Respeta los talentos. Respeta el talento, claro. Doctora, sabe que eso es de cariño. Respeta el talento. Señores, la cosa aquí se pone sumamente seria. Porque vamos a hablar ahora mismo de un gobernante del imperio, de uno de los imperios del antiguo mundo más grande o el más grande conocido, que fue el antiguo imperio romano. Ah, ya llegó el loco. Y es que... llegó. Calígula. Ella sabe, la gente. No, que entre ellos se conocen. Sí. ¿Cómo así que usted se conoce con Calígula? Explíqueselo eso. Me pasé. Los locos y después los sabios. Hey, los locos se tiran. Y esta falta de respeto. Dale, Rubio, dale, Rubio. Rubio. Señores. Cayo Julio César, germánico, mejor conocido como Calígula, que hay muchas personas que equivocadamente entienden de que su nombre es Calígula, eso es incorrecto. Calígula lo que significaba era botita en romano. O botita. Botita. Que fue un apodo que se le dio desde niño. Lo que no se sabía de Calígula en el momento de entrar a gobernar Roma era que su papá germánico nunca contó de que Calígula tenía una obsesión masiva en matar gatos desde temprana edad. ¿Gatos? Wow. Matar gatos desde temprana edad. No obstante eso, también estuvo enamorado de su hermana desde temprana edad y le encantaban las relaciones incestuosa, y también fue bisexual. Pero no obstante pero eso... completo el amigo. Esto no lo hace completamente loco. Ya de gobernante, un día se despertó diciendo de que era la reencarnación de Zeus. Sí, el dios sobre la tierra. Sí. Y según la mitología griega, Zeus fue traicionado por su propio hijo. Ajá. Lo que Calígula aprovechó el momento y producto de una relación incestuosa, su hermana estaba embarazada y ya hacía durmiendo en su recámara y fue lentamente con una daga le oh my God. Sacó el feto. Vamos a dejar esta vaina aquí mismo ya, ¿no? ¿Ya qué es? ¿Cuál es la necesidad? ¡Ay, era el malo! ¡Ese sí era loco! Dios ¡wow! ¡Claudio! No equivocamos el nombre porque ese es el uno ese. ¡Claudio! ¿Ese no es el uno? Tenía miedo. Todo el mundo lo tenía miedo. De hecho, hablando de lo que dice la doctora del miedo, en un momento dado él iba caminando por la ciudad junto a su comitiva y hubo alguien del público que le voció rastrero. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Quién fue que me voció? Busquen el que dijo algo. Cuando encontraron el tip, el tipo hubiese preferido no haber nacido. Wow. Puesto que Calígula mandó a su esposa, a su papá,
a su mamá, a la tía, toda la generación, sus abuelos, estaba vida, su hijo, y el último que quedaba antes de terminarlo era una niña de 7 años. Y las autoridades del momento le imploraron de rodillas a Calígula que por favor no ejecutara a la niña de 7 años. A lo que Calígula le ordenó a uno de sus legionarios que abusara en público. Ay, Dios. Y cuando este acto tan macabro y tan horroroso hubo terminado, dijo: ven, ya no es una niña. Ave María, hermano, ¿sabes qué, güey? ¿Qué le hizo a los senadores que lo que le hizo con el caballo? Casi fue como Pablo Escobar. Sí, la cabeza. Que nada más le faltó desenterrar la abuela y... Exactamente. Y matarla de nuevo. Otra mañana ya de rey, se despertó diciendo que era el dios de todos los mares. Y mandó a todo el ejército romano al mar a mojarse los pies para que le trajeran ostras como ofrenda a su gloriosa... Majestad. Wow. Y que era un dios del mar. Pero no obstante esto... ¿Ese no es el uno? No. Ese es el dos. Lo que señala la doctora es importantísimo porque antes de morir, a través de una conspiración muy necesitada del pueblo romano, sí, Calígula había nombrado a su caballo senador de la República. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mi madre! Él dice que va a hacer la grama del piso, la van a hacer legal allá donde él va a ser. Sí. Él se burlaba de su propio tío. Este fue nuestro número 2, lo que nos abre las puertas temerosamente al puesto número 1. ¿Quién es ese criminal? Asustado estoy. Yo también. Se van a sorprender un tanto. Después Calígula. Porque en el número 1 no vamos a encontrar las barbaridades y atrocidades que hicieron Iván el Terrible y Calígula. Uh-huh. Porque estamos hablando de los 7 gobernantes más locos. Aquí estamos hablando de locuras. Sí, uh-huh, sí, sí. Y en nuestra primera posición nos llega, voy a leerlo. A ver. Pedí permiso por leerlo porque, sí, porque es difícil. Sí. Aquí nos llega Sapar Murad Niyazov. Okay. Me quedé esperando el poli. Porque eran los más locos. Y este es... Tú te pasas. Y este es el más contemporáneo de nosotros porque murió en el 2006. Pero estaba vivo ahorita. Sí, murió en el 2006. Reciente. Y era presidente del país de Turkmenistán. Turkmenistán. Eso es un país. ¿Hay un país que se llama así? Turkmenistán, sí. ¿Y dónde queda eso? En Asia, en el continente asiático. Lo curioso de este regente era que cuando miramos la historia de Kim Jong-un, papá de Kim Jong-un de Corea del Norte, sí, ellos palidecen ante el megalómano que fue este señor. Uh-huh. Y era que para referirse a él, él le advirtió a todo el mundo que tenían que llamarle, escuchen bien, Su Excelencia Sapar Murad Niyazov, líder de toda etnia turcomana, presidente de Turkmenistán y gobernador del gabinete de ministros, cada vez que se fueran a referir a él. Coño, pero ese hombre sí es sinvergüenza, va. Pero se duraba un tiempecito. Ay, lo mismo que ahora la gente ni se le olvida decir buenos días. Yo le digo, mi don, le puedo dar la sigla, todo bien. Por eso fue que la gente no saluda. En la tele... ¿Y por qué tú crees que la comunidad ahora tiene tanta letra? Sí, sí. Y le ponen más cada día. Tengo esta cosa. Bueno. Ustedes saben de eso. Señores, este tipo... Había que mencionarle ese completo todas las veces que se iban a referir a él en televisión, en la prensa, el periódico y en todas partes. Háblame qué pasaba si no lo hacía. Ah, si era Trujillo, que en cada párrafo había que señalar. Cárcel de por vida. Cárcel de por vida. Señores, no obstante este, escribió un libro de versos llamado Ruhama. Mandó a hacer una copia completamente gigante, más grande que el estudio de la chispa de la radio 8000. Eso es grande, porque este estudio es grande. Sí. Aquí, claro, señores, que sí, claro que sí. Y, no obstante esto, era una obligatoriedad para las personas que se iban a graduar de la universidad y para aquellos que iban a sacar licencia de conducir, aprendérselo de memoria. El libro completo. No. Y no obstante esto, también era una obligación leer y aprenderse el libro, aunque sea una vez en su vida, para poder entrar al cielo. Mira la Biblia. Ay, Dios. Oh. Sí. Él dice que él es el que vende los ticos. Yo compré el mío ya. No obstante esto, este país alberga uno de los desiertos más calientes de todo el planeta. Y el tipo mandó a colocar un bosque
y hacer un lago artificial para controlar el clima de dicho planeta. Pero ajá, no obstante esto, también tuvo la idea de mandar a construir un castillo de hielo en medio del desierto. Cosa que desde hecho nunca se le pudo dar. El dinero hace cosas. Sí. No solo eso. Porque él tiene que pensar, ve acá, aquí hace un sol que me está matando ahora mismo. Déjame... Este hielo lo va a durar. No lo va a durar. Eso no tiene. Eso hasta unos muñequitos hicieron una vez de esa vaina. Yo me recuerdo. Sí. Que trataron de hacer un castillo de hielo en el desierto. Muñequito. Lázaro, ¿tú estás seguro que tú no eres rey ni nada? No. Pero yo creo que tú tienes. Está muy cerca de ti. Eso era mal y lejos. Sembraban hielo. Sí. Mira, mandó a erigir también estatuas en todos los pueblos de color dorado. Y hubo uno en particular que era de oro. Y esta estatua tenían que siempre estar girando para que tuvieran de frente al sol. Oh, sí. Escuchen, siempre tenía que estar de frente al sol. Bueno. Señores, sin lugar a dudas, el tipo más loco que nosotros hayamos visto, yo haya visto. También destacar que prohibió la palabra pan, y era prohibida en su país, y lo nombró como el nombre de su mamá. Le puso el pan. El pan se iba a llamar como el nombre de su mamá. Yo voy a comer Matilde. Yo voy a comer Romero. Aunque te voy a decir una cosa: si se comen a producción, nos envenenamos todito aquí. No fuimos. El show número uno de New York.